Muchas gracias Angelita por tus exageraciones y por tu cariño. El, el asunto no es más que estoy lleno de amigos. Por eso, señor don Enrique Cabero Morán, vice rector de Política Académica y Participación Social de L'Orsal, señor don Alberto Alonso Regalado, presidente de la Junta Directiva de Alumni, señora doña Ángela Calvo, redondo presidenta de Honor de Alumni, compañeros, amigos, señoras y señores. En realidad vengo aquí a que ustedes comprueben que no he perdido del todo la memoria, porque soy consciente de haber utilizado para esta ocasión eh una serie de ejemplos que he empleado en otras ocasiones en esta misma aula. Por lo tanto, al menos me cabe la esperanza de que se note que soy consciente de aquellas cosas que uno tiene como obsesión y que se ve obligado a repetir de vez en cuando en algún sitio. Eh, lo que decíamos y lo que decimos realmente es muy distinto. Es muy distinto porque eh, si no lo toman como una frivolidad, eh, lo que yo aprendí en esta universidad, lo que fui aprendiendo a lo largo eh, de mi carrera académica, es que los españoles hablamos rematadamente mal, de que destrozamos la lengua, pero vamos, a modo de que somos capaces de hacerla naufragar y terminar de esa manera, pues hundiéndonos en la miseria del conocimiento. Y lo que me ha enseñado la historia, todos estos años, en mi caso más de 50 desde que me licencié, es que no hablamos tan mal como se parece, que la cosa no es para tanto, que el asunto de golpear a la gente con la norma es precisamente una pequeña frivolidad, una pequeña frivolidad porque los problemas de una lengua van muchísimo más allá que los asuntos de norma, van sencillamente por el camino de un escándalo buscado en el que no nos damos cuenta de que lo que criticamos a los demás muchas veces no tiene la menor razón, sino solo ejercer un poder sobre ellos. Pensarán ustedes que un profesor de lengua no debería meterse por estos derroteros, pero un profesor de lengua está muy interesado en que la gente hable cada vez mejor y sabe que no es el castigo lo que hace que los seres humanos reaccionen precisamente para mejorar y sabe que lo que es prudente en cualquier ocasión es la capacidad de convencer a los demás de por dónde deben ir precisamente en sus elecciones. Los asuntos de lengua son, en principio, asuntos que tienen muchísimo que ver con la moda. Yo hablo como hablo y escribo como escribo porque tuve magníficos profesores en los que fijarme, pero no solo en la Facultad de Filología, en la Facultad de Derecho, en la Facultad de Ciencias. Yo voy a traer aquí solo un ejemplo. Y lo traigo por muchos motivos, pero también porque aprendí mucho de él en este terreno. Don Francisco Tomás y Valiente, que era un modelo, precisamente en sus conferencias, en su manera de comportarse, en su manera de ser, en su manera de vivir, en su manera de hablar. Debo a él, a don Eugenio de Bustos, a don Fernando Lázaro, a don José Luis Pensado, muchísimas de las formas que yo tengo de expresarme, porque sencillamente he seguido una moda que en mi caso buscaba la de los mejores. Pues bien, en realidad muchas veces no hay tanto error como discriminación y suficiencia. Miren ustedes, hoy he llamado eh, a un taxi para que viniera a Salamanca y ese taxi, eh, he dicho, eh, que eh, vivía en la calle Canalejas, me han corregido, me han dicho, en el Paseo Canalejas. En París yo vivía en la avenue de Sifrén, pero naturalmente hacía a veces la broma de decirle a un taxista que vivía en la rue de Sifrán. Evidentemente Sifrén tiene una pronunciación extraña porque no responde a la norma de París. Y la verdad es que yo, venía, yo vivía en una avenue, pero inmediatamente me corregían en la rue. El asunto no es que yo no me comunicara bien. El asunto es que yo demostraba que no era de ellos. Hoy he demostrado que no era de aquí, al pedirle a un taxista que me trajera a una calle, que no es una calle, sino que es un paseo. Y en París, al pedir que una rue sustituyera a una avenue. Se dan, ¿Os dais cuenta que este tipo de hechos lo que hace es que nos permita discriminar a unos y considerarlos? un poco más distantes de donde está la verdad, que la verdad está sencillamente donde nosotros nos encontramos, y a ser posible, donde nosotros sencillamente vivimos en el paraíso, en la adolescencia. El que escribe, dice Antonio Muñoz Molina, si no está corrompido por la ignorancia o la vanidad, comprende que la maestría de los modelos supremos no la alcanzará nunca. Si hay un rasgo infalible para distinguir a un imbécil es la suficiencia. Y con esta suficiencia solemos criticar a los demás precisamente porque no son capaces de hablar como nosotros queremos. Con esta suficiencia yo he asistido a bastantes tesis doctorales en las que los miembros del tribunal decían que el el que se examinaba había hablado mal porque había utilizado el verbo detentar en el sentido de tener el poder. Y claro, yo pienso, si cuando yo leo, de tentar en el sentido de tener el poder, no ilegítimamente, sino tenerlo, y lo leo en Pérez Reverte, en Juan José Millás, en Álvarez Junco, en César Aira, en Rafael Arbuyol en Marta Sanz, en Álvaro Delgado Gale, en Gregorio Pérez Barba, en Fernando Rodríguez de la Flor, en Antonio Elorza, en Baltasar Cuar, en Ignacio Sotelo, en Ángel López García, en Marcos Casquero, en José Alcina, en Joaquín de Guina, en Manuel Vicente, en José Torreblanca, en Manuel Vázquez Montalbán, en José Vidal Benito, en Carlos Fuentes, tengo 20, 20 líneas más. Es decir, si cuando yo me encuentro que estas personas lo utilizan, me da la impresión de que la crítica es absolutamente ociosa, de que quien está criticando esto lo está haciendo porque lo encuentra en una guía de teléfonos, que es la academia, donde le dicen a uno que esto significa eso. Pero claro, lo que la academia no sabe es que ese es un galicismo que entra en español a principios del siglo XIX. Y que naturalmente fue un término jurídico que estaba depositado en el diccionario porque tuvo un uso en español distinto al que se encuentra en otras lenguas. Claro, con la mano en el diccionario podemos atizarle al de al lado, porque esa es la gran ventaja que nos da el diccionario. Tenemos la fuerza, el poder de poder meter el dedo en el ojo al otro. Pero claro, dense ustedes cuenta que nosotros tenemos en el diccionario, hasta la edición del 2001, una forma, como es la forma de tentor. y detentor decía que era lo mismo que detentador. Pero de detentor no hay un solo ejemplo, no hay ni un solo ejemplo en los corpus de la Academia, en ningún sitio encuentro la palabra detentor, salvo donde en textos medievales navarros donde el detentor es la persona que tiene realmente la posesión, que tiene el poder. Es decir, en nuestro diccionario ha aparecido una palabra que está contradiciendo a la otra, y nosotros tenemos en el diccionario un, una forma como obtentor. Dícese del que obtiene o ha obtenido una cosa, y especialmente del que posee un beneficio eclesiástico. Claro, si nosotros vemos utilizados estos verbos, si los tenemos utilizados, es evidente que será por algo. Y es evidente que el problema va mucho más allá de corregir, porque estamos corrigiendo cosas que no tendríamos por qué corregir. Claro, nosotros nos encontramos en la prensa con una serie de apreciaciones absolutamente improcedentes sobre quien se ha equivocado utilizando este verbo. Hay un periodista que dice, el presidente detenta el poder, el demócrata ostenta y el dictador detenta. Bueno, eso de que ostentemos el poder no les parece a ustedes divertido. Eh, el, el que tiene el poder realmente lo ostenta o precisamente por tener el poder se lo guarda eh, la ostentación y además es, ostentar en ese sentido está mal y hay diccionarios que lo dicen pues bien tanto da quiere ostente o detente que como todos sabemos no lo sabemos todos significa retener ilegalmente el poder político estamos en esa situación en la que nos estamos permitiendo una serie de personas, corregir al de al lado para anonadarlo. Con esto no ganamos nadie nada. Con esto, sencillamente, lo que hacemos es mostrar cómo somos, dónde nos situamos y cómo lo que queremos es tener el privilegio, la primacía. Eh, verán ustedes que esto no tiene nada que ver con enseñar, esto no tiene nada más que ver con, con atizar la norma. Y tenemos con. Hechos como, por ejemplo, el verbo escuchar, que Fernando Lázaro, Valentín García Llebra, eh, Javier Marías y muchos más están criticando a quienes confunden escuchar eh, con eh, oír. Claro, están criticando a todos los americanos. El 90% de los americanos eh, se confunden entonces, habrá que evitar que, que, no sé, tendremos que colonizarlos a ver si les hacemos cambiar de esto. Porque, claro, yo lo encuentro en Mario Benedetti, en Carlos Fuentes, en Vargas Llosa, personas que, como saben, ustedes escriben fatal, en José Emilio Pacheco, en Ricardo Prilla, en Paco Ignacio Taibo II, en Miguel Delibes en Juan Marsé en Manuel Vicent, en Juan José Millás, pero que está en Calderón. Es, es decir, pero claro, si a uno, cuidado, yo no no confundo eh, oír y escuchar, lo tengo perfectamente claro. Pero pero el que eso me ocurra a mí no me da pie para convertirme de verdad en el oráculo de cómo se debe hablar. Y nosotros nos encontramos con que estos cambios además lingüísticamente son razonables porque se encuentra también en ver y mirar, Encontramos ya en América casos de mirar por ver, en casos de eh, hablar y dialogar, en casos de saber y conocer. En estos verbos de conocimiento o de percepción hay naturalmente un trasvase de unos verbos a otros y todo esto es perfectamente normal. ¿Qué les estoy diciendo a ustedes con esto? Que me parece estupendo y soy un convencido, y es mi profesión, que debemos de enseñar a las personas aquello que merece la pena enseñar. Pero ustedes estarán viendo que aquí hay un gesto que no tiene nada que ver con la enseñanza, con la realidad que nosotros debemos enseñar. Además, les diré que en la colección de ejemplos que tengo de este tipo hay una enorme cantidad de ofensas a los demás. No soy tan purista, dice una profesora, como para no comprender y aceptar que las lenguas evolucionan y que las instituciones han de recoger lo que dictan los hablantes. Pero como filóloga yo también estoy convencida de algo. ¿O será estoy convencida de algo? Por, para faltar, de empobrecimiento irremediable en el precioso bien común a través de la pérdida de matices y de diferencias semánticas como las que existen entre advertir algo y advertir de algo, entre deber, que significa obligación, y deber de, que denota posibilidad. Y un jabón, no hay ninguna diferencia entre deber y deber de. Es un invento que hizo la academia en su momento, y los filólogos sabemos que eso no existe, que no está ahí. Pero no importa, a uno le pide el cuerpo, eh, no sé, seguir esa diferencia y naturalmente eh, criticar a quien sea incapaz de seguirla. Yo la sigo, naturalmente que la sigo, pero desde luego lo que no puedo hacer es precisamente, eh, no sé, ofender a nadie. Y fíjense ustedes, por ejemplo, eh, la ofensa del tipo siguiente. Me ha admirado, no gratamente, por cierto, ante el uso que hace del término enervar una persona. Si bien Goiti solo lo emplea así en su resaca, no por ello deja de ser un error que se lee y se oye no pocas veces con horror y más aún saliendo de la pluma de un escritor con IVA. ¿Pero a qué viene esto? Es decir, Ustedes creen que en lo que es el confort de la educación, el, el hecho de intercambiar ideas, de apropiarse uno de lo que mejor ve empleado por los demás, tiene lugar. Hablar que solo es una persona que, que paga el IVA, pues no es mala cosa, por otro lado, ahora que me doy cuenta, eh, en tiempos tan difíciles como estos. Claro, eh, y, y continúa la ofensa, continúa la ofensa. Pues bien, Enervar está en el diccionario de la Academia, y Enervar entró muchísimo antes de que esta señora escribiera esto. Es decir, eh, ¿por qué vamos? Y Enervar tiene un sentido etimológico que es debilitar, claro, está. Pero ese sentido etimológico lo hemos perdido. Y prácticamente yo creo que somos un uno por mil de los hablantes los que mantenemos ese uso de nervar, Pero enervar ahora lo, lo tenemos y está claro. En francés ocurrió también lo mismo, que, eh, que ha terminado siendo, poniéndose así, un poco nervioso, pero que partía precisamente de otro significado anterior. Dicho lo cual, yo creo que eh, por medio de estas pinceladas se puede entender que. En el caso de la lengua hay actitudes por parte de los hablantes que más bien parece una manera de discriminar a los demás en vez de tratar, como se dice muy bien beatíficamente, de ayudarlos enseñándolos. Claro, este es un, en, en realidad un problema de gusto, un problema de gusto que es un gusto dentro de un determinado grupo. Cuando uno habla lo que hace es... adscribirse a un grupo. Hay, naturalmente, la misma situación que la de la moda. Y, naturalmente, nosotros podemos tratar, y esa es una, yo creo, situación que nos corresponde a muchos de los que estamos aquí, de adscribirnos a un grupo de personas cultas. Buscamos la posibilidad de sentirnos a gusto en un grupo como ese. Personas cultas que, como hay un filólogo Eh, que me está mirando y yo lo estoy viendo, y me está oyendo y escuchando, eh, eh, esto pertenecía, por ejemplo, a aquellos cultos del siglo XIX que se complacían en crear términos como cursi, hortera, pelagatos, es decir, que se complacían en introducir en el diccionario aquellas cosas que entendían que eran defectos de los demás. Defectos de los demás, sobre todo si pertenecían a una clase más baja o a una situación eh, culta eh, más deprimida. Pues bien, en este caso, fíjense ustedes que ya nos empezamos a mover por donde corresponde, y es que somos capaces de evitar palabras, que hay palabras que no nos gustan, y está bien, pero no tenemos por qué emplearlas. Y bueno, está que quienes. Quieren parecerse a nosotros, nos sigan en el ejemplo, pero nada más, fíjense un artículo de José María del, del Benzu que habla de palabras feas, palabras feas que son además de aceptación masiva e inmediata. Está en un restaurante veraniego. Para terminar, alguna cosa más dice el camarero, café, licores, pues mire, sí, un café solo y un orujo, pero no me traiga una copa, sino menos. Lo que es para mojarse los labios es que no quiero una copa, ¿sabe? Es que luego me da sueño y tengo que llevar los niños a la playa. Y en su afán de eludir la vulgaridad, empieza a entregarse atado de pies y manos al camarero que le observa entre divertido y compasivo. Ah, o sea, un chupito, resume al final, poniendo al cliente en su sitio. Ahí está la maldita palabra que trataba de eludir chupito. ¿Será posible encontrar una manera más ordinaria de decir un sorbo o un dedo o una pizca de lujo? Pero obsesionado por escapar a la palabra chupito, uno empieza a titubear, a dar explicaciones y en fin a hacer el ridículo. Por eludir la vulgaridad, se echa en brazos de la torpeza. Qué lejanos los tiempos en que Juan García Hortelano solicitaba de una tirada servicios como este: vaso alto, hielo, limón, botella de ginebra que no sea andaluza, agua de la fuente, una naranjada de botella y una ración de patatas fritas. Está muy bien. Y hay personas que están aquí que escriben. Semanalmente, al menos, que tienen precisamente estas opciones, que es la capacidad de elegir. Y es donde nos pueden precisamente educar a los demás. Y merece la pena que uno trate de adscribirse a un determinado grupo de personas cultas que tienen por delante unas opciones. Y por eso no continúo con los ejemplos, este artículo tiene muchos más. ¿Cómo tratamos de evitar la palabra sudadera? que efectivamente es una palabra que a mí no me gusta. ¿Y por qué no voy a ponerme en esta situación? No digo, por lo tanto, que no, no seamos capaces y no debamos mostrar nuestras propias opciones. No me, no me refiero, por lo tanto, a una necesidad de uniformarnos todos. Me refiero a que Todo lo que estoy diciendo no tiene nada que ver con la norma. Sudadera no es una mala palabra, está muy bien formada. Fíjense ustedes, en cambio, la palabra, por ejemplo, una palabra eh, como la tanatorio. Tanatorio es la peor palabra del español. Palabra sobre la que Fernando Lázaro Carreter, que yo tengo la impresión de que fue el inventor, palabra sobre la que él se pronunciaba como una palabra hermosísima. No la tienen los americanos. no está en las lenguas románicas parecidas y es, está muy bien formada. Bueno, no está. Está muy elegantemente formada de tánatos, zánatos, eh, y pues el orio, que es lo mismo que ambulatorio, velorio, sanatorio. Ahora bien, es un disparate. Los enorio son precisamente de verbales, proceden de verbos sanar, sanatorio, velar, velatorio. Panatos es un sustantivo. Bueno, es un sustantivo máis más particular. Está mal formada, morfológicamente está mal formada. Bueno, pero no obstante, está bien, o sea, ¿por qué no la vamos a admitir? Porque si nos gusta, adelante. Pero curiosamente, una de las palabras que Fernando Lázaro eh, estima como una palabra hermosa, sencillamente es una palabra que tiene morfológicamente un pequeño defecto. Y paralelamente tenemos una palabra, por ejemplo, como peatón, peatonal, eh, que Muñoz Molina la re, le repugna completamente. Y curiosamente le repugna a Muñoz Molina precisamente por esa capacidad de imitación que tenemos todos en el, la elección, en, en el uso. ¿Por qué? Porque uno de los artículos muy antiguos de Fernando Lázaro criticaba precisamente esta palabra. Y ante esa crítica de la que luego eh, se ha, da, ha dado marcha atrás Fernando Lázaro, el haber eh, oído esa crítica hizo que Muñoz Molina se apropiara de una idea negativa sobre ese término. Nos damos cuenta de que, por lo tanto, mucho hay aquí de juego, mucho hay aquí de, de, de un hecho de discrepancias, de, de diálogo, de oposición, pero no, no de barbarie. no de una, una obcecación en meter el dedo en el ojo a los demás. Pues bien, yo eh, en otra ocasión, en este mismo eh, Paraninfo, me refería a un ejemplo que me atrevo a repetir aquí ahora porque solo me dio una pequeña parte de los que están hoy aquí, que es el ejemplo de sujetador y sostén, les parecerá que es una grosería, pero no me, no me negarán que son precisamente objetos que existen y que tienen que tener una, una designación y que no está mal que yo pueda referirme a ellos y que no haya una censura que diga eso, no se puede decir en un paraninfo. Pues bien, ¿ustedes qué prefieren? ¿Sujetador o sostén? Si yo hiciera una encuesta, vería les, yo vería que el 80% preferiría sujetador y el 20% sostén. Y claro, ¿por qué me viene bien este ejemplo? Porque este es un ejemplo que nos lleva a una manera de, precisamente, de adscribirse a un grupo. Adscribirse a un grupo que consiste en huir de las clases medias. La verdad es que la gran parte de los asistentes eh, pertenecemos a las clases medias. Pero ¿cómo nos gustaría? A mí me encantaría ser duque, ser, ser marqués. O, si yo digo que soy de moleras, es porque me gusta ser de pueblo. Es decir, yo querría estar o en la, en la nobleza o, la verdad, es en el grupo de los agricultores huyendo de la clase media. Bueno, así lo explicaba eh, precisamente Luis Escobar, el marqués de las marismas, el uso de sostén frente a sujetador. Decía, yo trabajaba en aquel momento en televisión y yo estaba en ese programa y decía, bueno, es que nosotros, la nobleza y el pueblo... Lo que hacemos es emplear sostén. Y las clases medias lo que dicen es sujetador. Hay que ir al pueblo, como vamos los nobles. Bueno, eso en los años 90 dio lugar a un artículo de eh, Camilo José Cela y, a, y a algunos artículos más de Eduardo Aro Teglen, los dos optando por sostén frente a sujetador. Los dos ladinamente sin acudir al hecho social de que querían huir de las clases medias, sino atribuyendo el sujetador es que sujeta y en cambio la libertad del sostén. Es decir, con argumentos que no vienen al caso porque no tienen el menor interés. Pero a partir de aquí, la prensa ha tenido una enorme cantidad de intervenciones sobre esto. Ha habido una persona que ha hecho a lo largo de su vida, en cinco años, tres cartas al director. Y en esas tres cartas al director... Se ha quejado de personas, normalmente del sexo femenino, que han empleado sujetador precisamente porque ese esa esa voz va contra las mujeres. Es decir, tenían que buscar un argumento, no se acordaba de lo de la clase social. Sabía que eso estaba en el patio y que tenía moda y por lo tanto ha tenido que Un, un no no suelo decir nunca la, los nombres de las personas de, de las que de, de, de quienes discrepo pero ha tenido que buscar precisamente ese argumento que esta palabra no tiene nada que ver precisamente con los derechos de las mujeres a, a no sé a, a vivir a, a que nos comportemos todos de una manera más razonable y esto en un caso en la crítica a Almudena Grandes del siguiente tipo El, el, tenor es de, de ese, ese, ese encono que hay por las discrepancias, por las diferencias de los demás, dice, pero aún resulta más sorprendente que Almudena Grandes, premio Sonrisa Vertical de Literatura Erótica, en su relato de Al Sostén, el antierótico nombre de sujetador. ¿Cómo puede Almudena llamar sujetador al sostén? Sujetador repulsivo y desagradable mientras Sostenes es tan sensual y entrañable como los pechos que llenan la vida de sostenes y esto sigue este nombre ominoso sigue apareciendo en este señor especialista en cartas al director y claro nosotros nos encontramos con que hay personas que tienen el sentido común precisamente de huir de esto Maruja Torres por ejemplo escribe Tres mozazos que yo no sé reconocer porque ya solo entiendo de marcas de whisky y de sujetadores represivos. Ese sujetadores represivos va con segundas por parte de Maruja Torres. Verán ustedes que esta discusión que puede aparecer en los periódicos no tiene nada que ver con enseñar la norma. Tiene que ver con expresarse adscribiéndose a un grupo frente a los demás. Y piensen ustedes que esto nos está pasando con Sleep. Y esto está pasando ya con Botica, que estamos empezando a utilizar Botica. Y fíjense ustedes un, 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 unas palabras de Juan Luis Barbería que me permitirán cerrar este apartado. Como ya no tienen otra manera los de la aristocracia de Neguri de distinguirse del resto de los mortales, llaman mecánico al chofer, dicen guiar por conducir y convidar por invitar. A mí los marqueses me convidan a almorzar, que sepan. Es, y es evidente, pero es que es mejor lo uno o lo otro. No, es que estamos jugando con la lengua, es que estamos eligiendo. La manera de enseñar la lengua es enseñar a elegir. Claro que puede entrar en todo esto el dominio de lo políticamente correcto. Fíjense que yo he recibido, no lo he pasado a la secretaria de la Academia, una ficha para que cambiemos la definición de burro porque hombre, el burro tiene sus derechos y no conviene que se le trate tan mal en el diccionario. Pues bien, también tengo otro, pero esto tomado de la prensa, de cartas al director, que dice estamos muy acostumbrados a llamar basura a los desechos que producimos y tiramos hasta hemos puesto carteles en pueblos y ciudades de prohibido verter basuras esta palabra creo que la tenemos que cambiar por reciclar, tornar y reducir ya que la tierra necesita nuevos hábitos para ser tratada Esperemos encontrar pronto carteles de prohibido tirar material reciclado. Y le pido a mi hija que los cistos que está cultivando en su casa eh, los hable ya, eh, pero hablando no de basura, sino que los trate así de bien. Claro, estoy hablando de que nosotros podemos situarnos buscando las personas cultas, buscando precisamente huir de la clase media, pero podemos también escaparnos de las personas cultas, de las clases medias, es decir, podemos bajar el listón. Les voy a leer unas palabras de Patricia Corwell del Avispero, una novela publicada ya hace algunos años, en que se refiere así a uno de sus personajes. Iba vestido al estilo carcelario, con unos pantalones tejanos muy bajos de cintura, que dejaban al descubierto una franja de 15 centímetros de calzoncillos de tono pastel. Esta indumentaria se había puesto de moda en las prisiones cuando a los internos se les confiscaba el cinturón para que no se ahorcaran o ahorcaran a otros. La moda había desbordado todas las fronteras raciales y socioeconómicas hasta el punto de que media ciudad estaba a punto de perder los pantalones. ¿Los han visto ustedes? Eh esas personas no es que se le caigan los pantalones, no es que tengan no sé eh, tan estrecha la cintura eh que que no puedan mantenerlos, es que están adoptando una moda distinta a la nuestra. Y eso lo hacen también en la música y eso también en la manera de expresarse. Cuando hablamos de moda, estamos hablando de una multiplicidad de modas, cuando hablamos de normas, tenemos que hablar exactamente de una multiplicidad de normas. Pues bien, el termómetro para situarnos en cualquiera de estos lugares, por arriba, en el centro, por abajo o de lado, es precisamente el termómetro más importante, es precisamente el de la neología, las palabras nuevas. Aquí es donde se está dando la batalla constantemente y es una batalla que por lo que conocemos los filólogos está de antemano perdida. Miren, nosotros tenemos un diccionario importantísimo de finales del XIX, el de Rafael María de Varal, en que estaba en que examinó los galicismos del español. Y para que ustedes se den cuenta, eh, Varal, por ejemplo, eh, dice que el verbo editar no se debe emplear sino que lo que hay que hacer es decir edicionar o editorar. Todo esto por huir precisamente del francés edité. Tengo que decirles que todas las críticas a los usos o el 90% de las críticas a las novedades que no le gustan a Varal están introducidas en español y nos parecen a todos perfectamente normales. Pero bien, esta es, es, yo creo que este es el terreno más importante para medir precisamente... la distancia que hay entre eh, el que quiere eh, ser avanzado, que quiere ascribirse a un grupo avanzado o el que quiere precisamente mantener las cosas eh, fíjense, hace 60 años no existían palabras como las siguientes: el fax, los ordenadores, las computadoras, el correo electrónico, el vídeo, el teléfono móvil, los multimedia, las autopistas de la información. ¿Qué ha ocurrido? Pues que estamos cada uno optando por cosas distintas. Y yo estoy ya harto de leer, eh, pues no sé, cartas al director a favor de teléfono móvil, teléfono portátil, telefonino. Pero bueno, está bien que nos, nos movamos en, est en estos terrenos y tratemos de convencernos los unos a los otros de cuál puede ser la mejor opción. En esto las lenguas son absolutamente libres. No hay un laboratorio, ni siquiera en Alemania, no hay un laboratorio en el que unos señores eh, vayan tomando los términos que van oyendo o que van leyendo para ver cómo se insertan en la lengua. No, cada uno hace lo que puede y luego la historia termina barriendo unos cuantos y dejando a flote otros. Y a veces con contradicciones formativas y a veces con errores en los que, se, en los que permanecen. Pues bien, nosotros nos encontramos en una situación en la que ese término medio en el que nos estamos midiendo es precisamente el término de la neología. Y ahí naturalmente eh es donde vienen las discusiones fundamentales, es donde eh, discrepamos unos de otros. Hay quienes como yo eh, pretenden no llamar a la mesa table, obviamente, Pero, en cambio, en la terminología científica me agrada mucho tener los mismos términos que tiene el inglés o el francés, porque así me puedo entender con mis colegas. Y, naturalmente, no hay, en el caso de las lenguas, una garantía de que nosotros podamos trasvasar bien y luego entendernos los de unas lenguas con las otras. Pero en esto, fíjense que me declaro paladinamente innovador. No, no me ocurre nada por ver que hay quienes actúan de forma completamente distinta. Y ahí es donde yo centro precisamente la formación, el hecho más importante. Claro que, por otro lado, si situamos en los neologismos el, el termómetro de por dónde debemos ir y lo que deberíamos discutir y en lo que nos deberíamos formar los unos a los otros, hay muchísimas cosas que son banales y que hay que desechar. Y eso. Eso está pasando normalmente. Miren, eh, cuando eh, Tulio de Mauro, que es un lingüista, fue un lingüista excepcional, fue nombrado ministro de Educación, el sindicalista Octavio del Turco le dijo, profesor, ¿puedo hacerle una petición oficial? Sí, pues le ruego el hecho de abolir como acto primero... a través de una circular, la palabra actimino. Actimino es áptimo, un segundo, un segundito. Quite esa palabra. De Mauro Río, buena idea. Lo pensaré un actimino. Bueno, vayan ustedes a México y hagan la misma propuesta que es suprimir ahorita Cuando eh, en México le dicen a uno ahora ahorita te traigo esto ya puedes irse a su casa y al día siguiente volver a buscarlo. Pues bien, son términos que han adquirido un significado banal y que naturalmente nosotros tratamos de prescindir de ellos. Pues miren, este término banal para unas personas es el caldo, precisamente tratándose del vino, en los medios tratándose de la prensa. Eh, qué sé yo, la, el relato, que ahora lo tenemos todos, eh, no sé, en los labios, aquí hay que saber hacer el relato, eh, naturalmente, o la lectura, como ahora se dice, eh, la palabra asumir, la respuesta correcto, constatar, bueno, cúpulas, eh, desmemoria, destrezas. Destrezas, yo lo siento por quienes todavía no están jubilados y tienen que pensar en las destrezas de los alumnos. Dosier en vez de informe confidencial, eh, evento, la excelencia, la gobernabilidad, etc. Hay una enorme cantidad... Bueno, y no digo nada cuando se juntan unas palabras con otras como, por ejemplo, eh, de baja intensidad, todo un abanico de cargar pilas. Bueno, palabras que realmente lo que suponen es una especie de vagancia en la elección, huyendo precisamente de los términos tradicionales. Bueno, esto es totalmente normal, estamos situándonos en termómetros que nosotros tenemos. Son palabras que no nos gustan o que pueden no gustarnos. Eh, yo tuve una vez un problema en Nueva York eh, con un señor que eh, se refirió. A, a la liberalidad con la que yo me manejo en estos asuntos, tomándola como una frivolidad, verán ustedes que bueno, trato de que no se aburran demasiado, pero no estoy diciendo algo que, que salga de los, no sé, de los límites de la lógica, o de una lógica razonable. Y me dijo, porque nosotros los enseñantes y le corregí, le dije el 12 de febrero el doctor Serabre publicó un artículo metiéndose con quienes decían enseñantes para profesores. se levantó Mandura Carta ao Cervantes diciendo que parece mentira que un, un director de un centro de Cervantes eh, se pusiera así como se puso el director del centro de Cervantes estaba hasta estarlas narices de un señor que me estuvo criticando por cosas de las que no tenía a mi juicio ninguna razón pues bien este enseñantes no está ahí por casualidad tiene que ver con una determinada ley y con la no sé opción de unos profesores por esa palabra yo nunca he dicho los eh, los oyentes eh, o, o el alumnado, yo digo los alumnos, pero es una opción mía, hay, hay otras opciones y naturalmente el paso de, de la historia las va a dejar a unas en las cunetas y otras van a seguir. El historiador de la lengua sabe que lo que nosotros vemos en el horizonte de toda la historia en el momento concreto es totalmente distinto, porque muchísima, muchísimo de, 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 de estos material, muchísimos de estos materiales son ganga que van a desaparecer, que van a terminar desapareciendo. Pues bien, hay otras cosas que están desgastadas por la historia. Eh, las personas de mi generación utilizamos una palabra como era concienciar. Y cuando íbamos al, al cine club tratábamos además de encontrar el mensaje. Ustedes se supone, os suponéis vosotros a, a unos jóvenes ahora concienciándose eh, con una película de buenos y malos o buscándole el mensaje. Desde luego no utilizarían esas palabras. Pues bien, eh, cito aquí un artículo de Félix de Azúa que va a mostrar que me va a permitir mmm, no tener que profundizar en este asunto. El caso, dice Félix de Azúa, es que apenas somos algo más que un puñado de palabras. En eso consistimos. Así como el haz de luz que el faro lanza sobre la embarcación permite que las divisemos, así el lenguaje nos hace visibles. Nuestras palabras nos iluminan y cuando el viento barre unas otras palabras, vienen a ocupar el vacío. Al viento lo mueve el dolor de las víctimas, el deseo de los supervivientes, la besanía de los verdugos. El viento me ha barrido palabras como vanguardia del proletariado, a mí también. Compromiso intelectual, a mí también. Ser un rojo, a mí también. O un tonto útil, a mí también, tras el fin de la inocencia. Orquestar también me la han quitado, tras el fin de la inocencia. Estas palabras remiten al Museo de los Objetos que precisan intérprete. Efectivamente, a los jóvenes les suenan como a nosotros nos sonaron enseña nacional, democracia orgánica. A mí, a mí democracia orgánica me suena todavía. Adicto al régimen o camisa vieja. Es un texto de Félix de Azúa. Y ese texto lo pongo junto, no lo voy a poner junto a otro porque eh, voy controlando el tiempo y lo que no quiero es aburrirles demasiado. Voy a añadir, para que se vea, que no quiero ser un frívolo y quiero que ustedes vean que lo que les he dicho no tiene nada que ver con usos erróneos, sino con opciones según donde uno se, se, se sitúe. Pero vamos, hay cosas de las que me atrevo incluso a, no sé, a mostrarme. Eh, como una persona enfadada. Eh, para ello me serviré de un artículo de Tabuki eh, en una broma eh, que hace precisamente en una columna que se titulaba En principio era el verbo, dice Tabuki. En el día de ayer tuvo lugar en el SOS la conferencia promovida por el Maite sobre la delicada situación planteada por la APSIC en la que participó también la LAPI. naturalmente, SOS eh, lo explica, Salón de Operaciones Sociales, BAITE, Ministerio de Asuntos Internos y Transparencia Exterior, a APSIC, Asociación para Estatal de Idioma Común, LAPI, Libre Asociación de Prensa Libre. Las siglas a mí me tienen loco. La verdad es que tengo que buscar un intérprete para que si, so si tengo que solucionar algo con la so seguri seguridad social, Naturalmente necesito intérprete, porque no, no sé que el, 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 el papel tal y los últimos años de enseñanza me ocurría exactamente lo mismo. En Francia era peor, en Francia sí que no entendía nada, por la enorme cantidad de siglas. Bueno, verán que eh, esto, pues sí que es desmesurado y es innecesario. Claro, alumni eh, es transparente y está bien, no son siglas. Ahora, de la usal todavía no me he repuesto, me cuesta <laughs> mucho. Me cuesta mucho, y lo he, dicho, ¿eh? lo he dicho, pero lo he dicho como un ejemplo de verdad, de adaptarme a la realidad. Las siglas verdaderamente me preocupan. También es verdad que me, me preocupa viajar en Iberia. Y no me preocupa viajar en Iberia por lo, por, porque no me caben las piernas, no, no, eso ya por supuesto, sino porque de repente dicen que nuestros... Precios hablan para alienígenas, vienen reflejados, vienen reflejados en la revista Ronda. Yo pienso que qué pasaría si el párroco, en mi, en mi parroquia, me dijese que los óvolos vienen no, no, no lo entiendo. Eh, luego, cuando me dicen que quiere, quieren comentarme y que los, eh, el vuelo se retrasa por razones operativas, y lo de razones operativas ya. ahí sí que me, me pierdo completamente. Eh, no sé si realmente esto tiene solución. Pero tampoco la tiene. Pero estamos con cosas que van a pasar. Van a pasar, las, las tonterías van a pasar. ¿Cómo van a pasar las tonterías que les voy a leer ahora? Si uno va a comer al altillo del explorador en Barcelona, podemos toparnos con un foie de pato con sutilezas frías. Y Estas sutilezas, desde luego, no son producto de la poesía de la experiencia. De verdad, no. No sé, me encuentro también allí, no solo con sutilezas, sino con pequeñas expresiones de solomillo de buey. Ahí sí que necesitaría un filólogo que me ayudara. Sobre lechos de patatas fritas a pimienta verde. Bueno, yo no, yo no sé si eh, esto, que es la banalidad, eh, no debe ser suprimido. Pero no hace falta esmerarse. Estas sutilezas van a desaparecer por sí mismas. Y bueno, si alguna queda va en el propio río de la historia y será amparado por otras palabras. Como ven ustedes, eh, lo que he hecho hasta aquí es situarme en un plano en el que entiendo que es razonable precisamente la discrepancia. Yo lo que entiendo es que no se le puede a animar a la gente en materia de lengua a ser un triunfador como si se tratara de una educación para el deporte y por lo tanto no podemos los lingüistas estar constantemente concitando y concitando es una palabra que ha entrado en el diccionario con un significado que ha sido criticado hace 20 años sin más a los demás a que usen bien la lengua dándoles a cada paso palmetazos para hacer los reservones detallando un poder que no tenemos para llenarlos de inseguridad en lugar de tratar que cuiden con esmero cuanto dicen que sepan elegir no se trata de ser frívolos, ni en lo referente a las valoraciones que demos a los distintos modos de expresarse, sino que seamos ecuánimes. No tiene sentido que una parte de los ciudadanos piensen sobre las lenguas unas cosas y otros la contraria, como si fuera una ofensa. Todo esto no tiene sentido. No podemos trasladar al campo de las lenguas las mismas obsesiones que tenemos en las luchas políticas. El problema no es equivocarse. No, el problema es tratar de conocer mejor la lengua, disfrutar con ella, lograr que se expresen las cosas con claridad. El profesor no es una persona que deba decir esto está mal. El profesor tiene que enseñar muchísimas cosas. Si tiene que enseñar una forma de que nadie se tire a la culeta, yo sé que es difícil. Si no no estaría tan feliz de estar jubilado. Pero evidentemente el camino no se soluciona con el suspenso, con la crítica. Eh, terminaré leyéndoles a ustedes un fragmento de un artículo de Juan José Millás. La frase hablar cargada de razón, pese a su naturaleza de lugar común, describe perfectamente una patología. Para intentar convencer de sus argumentos, los llevadores de razón subrayan sus discursos con gestos en los que expresan lo absurdo que sería pensar de otro modo. Conozco personas a las que quiero y admiro, cuyo único objetivo en la vida es llevar la razón. Siento una terrible ternura por ellas, porque me recuerda en épocas de mi vida en las que yo mismo necesitaba llevar razón a toda costa. Me quité de llevar razón porque me hacía daño a la salud, como el tabaco, aunque a veces recaigo y fumo un camel clandestino. Desde entonces, siempre que descubro a alguien llevando la razón, me dan ganas de abrazarlo y de hacerle unas caricias al tiempo de decirle que no pasa nada por no llevarla. Claro, realmente esta es, a mi juicio, la clave. Eh, no se trata de llevar razón, que es lo que está, en muchos casos, funcionando en todo esto. Yo creo que igual que nos ocurre con la fachada de la universidad, en que la rana está ahí para que la veamos. La norma está ahí para que la cumplamos. Pero además de la rana, además de la norma, hay muchísimas otras cosas. Muchísimas gracias por su atención.